tendremos historia y novedad. Nick, Nick, cada historia está llena de amor y verdad. Con el papá, con la mamá y la hermana querida, vamos a leer la historia del libro que la abuela montó, hizo con cariño para ti. Cada uno tiene su tarea. Listo, mamá, ya terminé. ¡Qué bueno! Ve a cambiarte y no olvides guardar tu pijama. ¡Gavin! ¡Sí, mamá! ¡Es tu turno! ¿Vamos a acomodar la cama? Pero, mamá, no, déjame jugar más. Hoy es domingo. ¿Ah, sí? ¿Y cómo sabes que hoy es domingo? Porque ayer fuimos a la iglesia y Nick no va a la escuela hoy. ¡Qué inteligente! Después puedes jugar. Pero ahora debes acomodar la cama. Y vine para ayudarte. Tengo hambre. ¿No podemos comer primero? Me parece que alguien está poniendo excusas. Cada uno tiene su tarea. Ya te lo he dicho. Luego de despertarse, hay que salir de la cama y dejar todo acomodado. Después vamos a comer. ¡Sí, mamá! ¡Ah, quedó genial! En el nombre de Jesús. ¡Amén! ¡Qué delicia! Amo el pan que sabes hacer, querida. ¡Amo este pan! Y esa es tu tarea, ¿no, mamá? Sí, es una de ellas. Cada uno tiene su tarea. Papá, por ejemplo, es quien saca la basura. Es así. Yo me ocupo de la basura. Y hoy, Gaby me sorprendió, ¿no, hija? Ella casi ya puede acomodar la cama solita. ¡Esa es mi nena! Pronto, muy pronto, no va a necesitar más ayuda, igual que Nick. Y un día, yo también voy a hacer ese pan solita. Me gusta la idea. ¿Y saben qué sería una buena idea para después del desayuno? ¡Leer el libro de la abuela! Sí, pero después de haber lavado la loza. Encontré una historia aquí. Parece muy buena. Vamos a ver. El título es Cada uno tiene su tarea. Elena tenía una familia muy grande. Además del papá y la mamá, estaban los 8 hijos. Elena era la menor, con su hermana gemela, Elizabeth. Entonces eran las menores. Exacto. La familia Harmon no era rica y todos tenían que trabajar para ayudar. A pesar de tener solo 7 años de edad, la tarea de Elena era cuidar de la vaca marrón de la familia, que se llamaba Bossy. Todas las tardes, Elena tenía que buscar a Bossy para que el padre pudiera sacar la leche. A la vaca le gustaba Elena y siempre apoyaba su cabeza, grande y peluda, en la mano de la niña. Y Elena no tenía miedo. Parece que no. La vaca debe haber sido muy mansa. Pero vamos a continuar aquí. Una tarde, cuando Elena buscó a Bossy en el corral, no la encontró. ¡Bossy! ¡Bossy! Elena solo oía el eco de su voz como una respuesta. Ningún mugido. ¿Dónde estaría Bossy? La niña comenzó a preocuparse. De pronto, Elena escuchó un muy, muy débil y distante. La niña corrió en la dirección de donde venía el sonido, llamando siempre el nombre de la vaca. La pobre voz estaba atrapada en un pantano y no lograría salir por sí sola. Elena comenzó a pensar rápidamente qué podría hacer para sacar a la vaca de allí. Alguien le había dicho que cuanto más se moviera el animal, más se hundiría. Entonces, Elena tuvo una idea. Tomó un manojo de hierba y estirándolo tanto como podía para no caer en el fango, se la dio a la vaca. A Bossy le gustó mucho el pasto fresco y quedó mirando a su dueña, esperando más. Enseguida, Elena tomó otro manojo de pasto,
Pero en vez de dárselo en la boca de Bossy, ella lo puso a una cierta distancia para que el pesado animal tratara de alcanzarlo. Fue una idea muy inteligente. La vaca se esforzó tanto por alcanzar el pasto que logró salir del pantano. El señor Robert, el padre de Elena, se puso muy contento cuando supo lo que ella había hecho. Cuando la familia Harmon se mudó a la ciudad de Portland, Elena y sus hermanos ayudaban a su padre en la fabricación de sombreros. Cada uno tenía su tarea. La tarea de Elena era modelar la copa de los sombreros. Aún siendo pequeña, Elena siempre daba lo mejor. Cuando tenía 17 años, Dios la llamó para una tarea muy especial. Ella tenía que contarles a todos las cosas que Dios le mostraba. Elena disfrutaba de servir a Dios y trabajó por él hasta ser muy viejita. Ella fue conocida como la mensajera del Señor. Queridos nietitos, las pequeñas tareas nos preparan para tareas mayores. Siempre que papá y mamá les pidan que hagan alguna cosa, háganla lo mejor que puedan. Un día, Dios también va a pedirles que hagan algo muy especial. Como Elena, digan sí. Espero verlos pronto. Creo que todavía tenemos una tarea, ¿no, Gaby? ¿Guardamos los juguetes que quedaron tirados en la sala? Buena idea, Nick. ¡Qué maravilla! Esta vez no será necesario pedírselo. Nunca más tendrás que mandarme.